Rosa, sé que no se escucha el directo. Es que literalmente me ha pasado una cosita y tenía que silenciar un momento, ¿vale? Es por lo que no se escucha nada. Sí. O sea, no, no te preocupes, no te preocupes. Si tú acabas de llegar, joder. Ahora de silencio todo, no te preocupes. Vale, ya estoy. Volví. ¿Todo bien? Sí. ¿Estás Sí. ¿Sabes lo que tengo ahora? seguro? Sí. ¿Qué tienes? ¿Quién me habló? ¿Qué tienes? Hambre. Come. Te está guaja, guaja. ¿Qué preocupa? Come. ¡Oh! Para un poco, humorita. Escúchame, a ti no te habrán sacado por casualidad el mejor programa de comedia, ¿verdad? No, me han sacado un circo. Ah, qué guay. Pagan mejor. No. ¿Quién te ha llamado? Antes, el del número privado, dices. No, el de ahora que tú dijiste si yo estoy con Emma. Ah, vale, el Rastas. Mira, porque me llamó Samuel, porque yo subí un tweet de una foto contigo y le puse con el más lindo. Me llama y dice, con el más lindo. Y me corta. Lo llamé de vuelta y le dije, no, 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 porque tú agradeces que estás vivo porque... ¿Cómo es eso de que yo te llamé rayada y que estaba entre dos amores? Y me dice, dime que es mentira. Y le dije, es mentira. Y me cortó. Sigue ando enojada. Madre mía. Así que hoy no duermo en el taller. Estoy en huelga. A ver, yo si necesitas un sitio, ya te he dicho. Duermo acá en la tienda. Hombre, a ver, La desde... cuido. Todo por no dormir en una camita, ¿eh? O sea... Sí. Le tienes pánico a las camas. No, soy como los gatos que tú a veces le compras una cama y prefieres dormir en la caja en la que viene la cama. Hay un montón de cajas. Duermo en las cajas entonces.
Son súper cómodas, ¿eh? Yo al principio... Voy a intentar no denigrar mucho a mí. No, pero sí, ya sé que eres un gatiño. ¿Has visto cómo todos los días te digo buen día, gatiño? Sí, todos y cada uno de ellos. Sí, es porque eso significa buenos días, gatito, en portugués. Pero paga la manutención. ¿Viste que tienes un hijo? ¿Cómo que...? ¿Qué? ¿Es ir a verlo? ¿Qué hijo...? Llegamos a... ¿Qué coño? Y tú dices... ¡Hijo! Espérate, tengo que contestar. Esto no me... ¿Cómo lo dices tú? ¿No me define como persona? Los comentarios que yo haga, el comentario que yo haga a continuación no me define como persona. Ese comentario no me define como persona. Igual sí. ¿Cómo que sí? Hostia, me conocerás poco. Sí. Vale, me voy. Ok, vale. ¿Por tabaco? No, ¿sabes por qué? Porque ya tengo. Bueno. No, pero ahora en serio. A este paso, si se pasa de rosca... ¿Quién? Sam. ¿Ya? Si se pasa de rosca, al final va a ver que va a hacer algo, ¿sabes? Porque... Pues eso ya depende de cómo se pase de rosca. Por ahora, nada. Mira, Beltray. No, si ahora no pasa nada, mejor. No quiero líos. Por eso. A ver, sí, siempre que termino yo con un problema, nunca hay líos después. Bueno. Pero, claro, ahí está el punto. Si... Para cosas drásticas, prefiero tener más cosas de peso, ¿sabes? Uh-huh. Aunque por mí ya te he dicho lo que haría. Ajá. Pero ahí ya no entro, ¿sabes? Ajá. Uh-huh. Ajá. Ajá. ¿Sabes lo que me acabo de dar cuenta? ¿De qué? La calavera que tienes puesta en el pecho. ¿Vale, es sí? La misma que tengo yo en la pierna derecha. A ver, es que... Para enseñarte, literalmente me tendría que quitar los pantalones, básicamente. Vamos para dentro de la tienda, que encima tengo cámaras aquí. No voy a decir nada mejor, vamos. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué vas a decir? No sería ni la primera ni la última vez que lo harías. Buen punto. Mejor me meto aquí, no vaya a ser que entre algún cliente y de repente sea como... ¿Qué está pasando? Van a venir lo peor es que van a entrar y van a venir a ver acá y... No, de hecho no. Pues mira, espérate. Tengo la de la derecha. Y me recuerda un montón. ¿Un poco? Oye. A ver, espérate. A ver, voy. Pero si das... He visto mi vida pasar por delante de todos mis ojos. De todos mis ojos. ¿Cuántos ojos tengo? Bueno.
Uy, 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 uy. Ahí sí que hubiésemos necesitado trauma. Vale, un segundo. ¿Por qué estás Dímelo. viendo la calavera que tengo hoy? Última llamada que te ¿Qué hago. estaba Era mirando? Volta Azul, ¿no? Lo que faltaba. Te Sí. repito si quieres, no te preocupes. Tengo 46 del ron negro y 21 del azul. Simón, vodka azul. Vale. Listo. Venga. Ahí ya llevo, ya te lo llevo. Ok, no te preocupes. ¿Qué me estabas diciendo? ¿Que por qué estabas tú mirando el tatuaje ahí? Porque te miro a la cara y cuando te miro a la cara, justo debajo tienes el cuello. Y entonces Sí, evito la calavera. y justo debajo del cuello tengo la teta también. El tatuaje no está en las tetas. ¿Qué vas a debatir a eso? Está cerca. De hecho, sí está. Está por encima. Ah, y miraste lo suficiente para darte cuenta de que no está ahí. Cero. Cero. ¿Sabes? Tengo que limpiar la Cero. barra, no lo entendería, ¿sabes lo que te quiero decir? No, 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 ¿Sabes qué te no, digo? no, no, no. Escúchame, ¿no tienes como la moto, habría que limpiarla, ¿no? Sí, habría que limpiarla. Sí. Habría que limpiar un poco la moto. Un poquito. La verdad, yo creo que se está limpiando bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa hoy? Sin vergüenza. ¡Qué hijo de puta! Que no puedo. Espérate. Escucha que no me puedo alejar mucho de la tienda, cabrona. Perdiste. ¿Por qué? ¿Porque estoy de servicio y esperando a un cliente? ¿Estás hostiado? Perdón. Ah, no, 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 no. ¿No? Vale. Que te veía como cojeando raro. Yo voy a llamar a este hombre. Bueno, hay 29, pongo que en media hora cerramos y a tomar por culo. Pues, uno ya no puede decir que tatuaje es bonito, si es que no puede ser. ¿Sabes qué? Ya no importa. ¿Me vendes algo para beber y tomar, por favor? Sí, claro. Por favor. Vale, voy a hacer una cosa. Pero admite que estás mirando otra cosa. Voy a hacer una cosa. Vale, que va a ser, en vez de cobrarte las hamburguesas de Y normal, perdón, no, uy. te las voy Ya, a perdón, ahí. cocinar, ¿vale? ¿Qué No, pasa? tranqui. Dame las que tengas. Dame lo que tengas. Pues eso, que te lo voy a cobrar por separado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no es una pasta. Cóbrame como es. Me da lo mismo. Bueno, vale. Es una mujer libre e independiente. Sí, soy. Narrastas. ¿Y ¿Tienen tú? muchísimo hambre? Sí, mami. Vale, pues te hago esto primero. Un segundito. ¿Por qué entra ahí atrás? ¿Cuántas burger quieres? ¿Una 5? Por ¿Cinco? favor. Vale. Te dejo esto aquí. Buenas rastas. Te mando un Y gobierno ahora. 5 agüitas. Hostia, rastas. ¿Sabes que ha venido antes la poli por aquí? Simón, Y me ha ¿y qué querían? dicho.
Me han dicho, oh, es que no sé qué, y dije la convención de trauma que había venido antes, que de repente vinieron aquí como cuatro. Simón. Y me dice, uff, los de trauma. Me dice, pero esto que no salga de aquí, ¿eh? Y yo, claro, claro, no te preocupes. Otra noticia, por favor. Perdón. Perdón. Ah, tú también. Me voy a desmayar. Voy. Bueno, si te desmayas te paras, si eres trauma. Vale, ¿cuál es tu...? Ahora me pongo con eso. El mío es 38, el mío 54. Vale. ¿Cómo sabe usted? Escúchame, que tú te me mueres ya. Y te pongo lo mismo a ti, son 5 aguas y 5 comidas. Ah, me pongo otra cosa, ya no dije nada, ya. Que pónmelo. No, si quieres otra cosa, no te preocupes. Vale, te lo dejo ya para que no te caigas al suelo. Simón. ¿Por qué no puedes? Ahora. Ah. Ahí está. ¡Oh, me corre! Me salvaste la vida. A eso me dedico pues, las tardes. Yo, si me das las cositas. Sí. Al afterlife. ¿Y eso? ¿Pasa algo? No, voy a ir a ver a mi hermano que me pidió que lo fuera a ver. Ah, vale. Yo en media... En media horita, ¿te he puesto la factura? No. Me la pusiste a mí y ya la pagué. Vale. Te pongo la factura un segundito. ¿Pero me pasaste las cosas? No, pero ahora te las paso. Bueno, perdón. O sea, tienes aquí esto... Esto y gracias. La facturita te la dejo por aquí. Buenas. Vale. Buenas. ¿Qué tal? Aquí lo tienes. Pues bien. ¿Y tú qué tal? Bien. Jodidamente bien. Ayuda. Vale. No, tranquilo, atiende. Ah, vale. ¿Qué necesitas? 20 fucking hamburguesas y 20 fucking aguas. Ah, topísimo. Vale, ¿hamburguesas por partes o sin partes? Ahí a lo bruto. Hamburguesas. Ahí a lo bruto, como. Esa es la actitud. ¿Vos? Oye, pero comparte. ¿Cómo? 20 y 20. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso, señorita? Que compartas, coño. Comiendo aquí delante de los pobres, macho. Permiso, ¿eh? 20-20. Perfecto. Nos vemos, voy y vengo. Venga, cuídate. Agradecido con el de arriba. Al 69, no, ese. No, no, de hecho, tu tarjeta. ¿Qué? Tu tarjeta. ¿Qué? ¿Tu tarjeta de crédito? La posición más buena. Ha sido. Magia del guión. Ha sido la magia del guión, ¿vale? Pero sí, tu tarjeta termina en 69. ¿Eh?